Este desfile conmemorativo del 21 de mayo, encabezado por la comuna del Honorable Ayuntamiento de Córdoba, por supuesto encabezada por el doctor Juan Martínez Flores, presidente municipal. De igual forma la acompaña la síndico única del ayuntamiento, Vania López González, el regidor primero, Daniel Vázquez Hernández, regidora segunda, Isamar Valderas Flores, así como la regidora tercera, Georgina Aguilar Sánchez, regidora cuarta, María Luisa Martínez Ramírez, regidor quinto, Jonathan Francisco Rosas Blanco, regidor sexto, Sergio Armando de la Llave Migoni, regidora séptima, Olga Leticia Luz López, también el regidor octavo, Eric Alberto Gasca Morales. Por supuesto también agradecemos a todos los directores, jefes de despacho, coordinadores que nos acompañan en este desfile cívico y conmemorativo, donde también contamos con la presencia del regidor noveno, Eduardo Mondragón Hernández, y la regidora décima, María del Carmen Aguilar Mendoza. Por supuesto también agradecemos al encargado de despacho de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, Sabdiel Ceballos Gómez, la diputada local Lourdes Juárez Lara, así como el representante de gobierno de la zona Centro 2 y coordinador de la Delegación de Política Regional, Jacobo Sandoval Hernández, en representación del gobernador. También nos hace el honor de acompañarnos el presidente municipal de Yanga, Fernando Nicolás Gordillo Torres, así como el representante del secretario de la Educación, coordinador de delegación regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, Víctor Emanuel Vargas Barrientos. Muchísimas gracias, autoridades municipales, invitados de honor, por honrarnos con su presencia, pero también muchísimas gracias a ustedes, público, en general, sociedad cordobesa, por dejarse retratar en estas nuestras principales calles. Gracias por vestir de honor, gracias por vestir con los colores que hoy nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes nos van a recrear en estas evoluciones que van a tener a lo largo de este desfile conmemorativo del 201 aniversario de la batalla. Conmemoramos hoy 201 años en que Córdoba se viste de gloria, Córdoba se viste de gala, un 21 de mayo de 1821. Meses después, el 24 de agosto, aquí en este mismo lugar, se firma el Tratado de Córdoba y con ello vamos a ir dando fin a lo que es la Guerra de Independencia. Muchísimas gracias, autoridades, y bueno, solamente esperamos que ocupen el lugar que les corresponde para dar paso a lo que es nuestra banda municipal. También agradecemos la presencia de la presidenta municipal de Naranjal, Aleida Tepepa Márquez, y la presidenta municipal de Omealca, Nayeli Cortés Jiménez. Muchísimas gracias, sociedad cordobesa. No nos vamos a cansar de agradecerles porque después de 2 años de estar en receso por esta pandemia que nos inundó en todo el mundo, hoy estamos de vuelta. Hoy Córdoba se viste de gala para decirle a todos aquellos héroes que nos dieron patria y libertad, gracias. Una vez más, gracias. Y nuestros chicos, nuestros escolapios lo estarán haciendo con esas marchas con las cuales de un momento más dará inicio. Para ustedes, héroes de nuestra patria, desde la majestuosidad de este escenario, nuestro centro histórico, Parque 21 de Mayo, Catedral y nuestro Palacio de Gobierno, les decimos a todos ustedes, sean bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Que viva México! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Córdoba! Invitamos a todos los compañeros de medios, así como a los compañeros que forman parte de la administración pública, para que por favor ubiquen sus lugares y dejemos libre la calle para que por favor iniciemos ya
este desfile conmemorativo de la batalla, de la defensa de esta heroica ciudad de Córdoba. Todo da inicio en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, y un puñado de hombres valientes, junto con doña Josefa Ortiz de Domínguez, deciden darle fin al dominio español e inician lo que es nuestra lucha por la independencia. 11 años después, en 1821, empieza a fraguarse lo que va a ser la independencia de nuestro territorio mexicano. Cuatro son los acontecimientos que marcan este hecho del fin de la guerra. A lo largo de este desfile le estaremos dando estos datos, y mientras estaremos viendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, adolescentes, alegres, marchar por las principales calles de esta nuestra hermosa ciudad de los 30 caballeros. Nuevamente invitamos, por favor, a compañeros de medios, así como personal del ayuntamiento, sociedad civil, para que por favor despejen la calle, para que por favor libremos este paso y podamos desarrollar este desfile conmemorativo de manera ordenada. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra banda municipal de esta nuestra bella ciudad. Fuerte el aplauso para la banda de música de nuestro municipio. Invitamos igual a todos los asistentes para que a través de redes sociales compartan la transmisión en vivo de nuestra página oficial del Honorable Ayuntamiento de Córdoba, donde podrán disfrutar desde cualquier punto de esta ciudad y del país, del mundo entero, de este acto, de este hecho, que además es una de las tradiciones que se está retomando después de 2 años de pausa, 2 años de pandemia que nos obligó a retomar o a poder adaptarnos a una nueva normalidad. Así es, y bueno, quiero decirles a ustedes que me siento muy honrado que esta mañana me acompañe en la conducción de este desfile Edith Calderón Trujillo. Muchísimas gracias, Edith, por estar compartiendo créditos con un servidor. Un honor, maestro Román Nolasco Rara. Todo un orgullo, tradición y emblema para la ciudad de Córdoba de Veracruz y especialmente para la conducción de este evento que es uno de los principales y más reconocidos de nuestra ciudad. Recibimos con un fuerte aplauso a la Cruz Roja Mexicana. Fuerte el aplauso para ellos, siempre pronto, siempre atentos a las necesidades de nuestra ciudad. Población cordobesa le brinda el aplauso a ustedes. Muchísimas gracias, paramédicos, por estar siempre atentos a las urgencias y necesidades de la población en general. Niñas, niños y jóvenes a la escuela van, en alto pondrán el nombre de esta gran ciudad. Ver mi tierra. Resaltar también la labor coordinada que se realiza con la Dirección de Protección Ciudadana y Movilidad, todas las corporaciones de auxilio que no solamente hacen presencia en este acto, sino a todos los llamados de urgencia y emergencia que la ciudadanía realiza. Nuestro reconocimiento y admiración para cada uno de los elementos que forman parte de las diferentes corporaciones. Cruz Roja Mexicana, Escuela de Capacitación, Delegación Córdoba, Veracruz. Bienvenidos sean ustedes y gracias por engalanar nuestras principales calles. Aquí suena la marimba,
Cruz Roja Internacional, que surge a nivel mundial por las necesidades de las atrocidades de la guerra, surge la Cruz Roja Nacional Mundial, y aquí en México también hace acto de presencia, y en Córdoba no podía faltar esta benemérita institución, Cruz Roja Mexicana. Año tras año, estos monumentos, estos edificios históricos del Palacio, los Portales y Catedral han sido testigos mudos de todos estos acontecimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia contemporánea. Córdoba fue fundada en 1618 y en 1830 se le otorgó la categoría política de ciudad. En 1895 se denomina Heroica Córdoba de Hernández y Hernández, en honor al licenciado Francisco Hernández y Hernández, ilustre gobernador del estado. La ciudad de Córdoba fue declarada capital del estado en 1916, y hay que decirlo, aquí se promulgó la primera constitución de nuestro estado en 1917. Recibimos la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos de Córdoba. Fuerte el aplauso, por favor, para recibir a este heroico, de verdad heroico Cuerpo de Bomberos, que arriesgando su vida para salvar las de los otros, para salvar las de los demás. Bienvenidos sean y gracias por participar una vez más en este desfile conmemorativo de la gesta heroica del 21 de mayo. El Heroico Cuerpo de Bomberos. Cabe resaltar la loable labor del Heroico Cuerpo de Bomberos, otra de las corporaciones que trabajan de manera coordinada para salvaguardar la integridad de las y los cordobeses. En todo momento, Heroico Cuerpo de Bomberos presente para poder apoyar y brindar la seguridad y el bienestar. Rescatistas del heroico, de verdad heroico Cuerpo de Bomberos. Por supuesto, destacando la participación de Pirata, quien forma parte de esta corporación. Gracias. Muchas por gracias. Participar una vez más en este conmemorativo de desfile del 21 de mayo. Muchísimas gracias por hacer acto de presencia. Suenan las torretas de estos carros del Heroico Cuerpo de Bomberos, voluntarios de Córdoba, Veracruz, que ofrendan su vida para rescatar las de los demás. Y que además han estado presentes en las catástrofes que han sacudido no solamente a nuestro municipio, sino también a los municipios vecinos, en todo momento apoyando de manera loable
y valiente. Fuerte el aplauso, por favor, para este heroico cuerpo de bomberos, que como siempre ya es tradición, año tras año, hacen acto de presencia en este desfile conmemorativo. Y hoy no fue la excepción. Muchísimas gracias por engalanarnos y hacer acto de presencia y mostrar todo, todo lo que ustedes ofrecen para nuestro municipio. Luz y vida en cada despertar. Mi Córdoba llena de leyenda, mi Córdoba sabia tradición, mi Córdoba cobijada por grandes montañas se despierta, renaciendo está. También contamos con la participación de la Escuela Gotas de Amor, personas con discapacidad, bajo la dirección de María Elena Cano Carrillo. Cabe mencionar que surge a raíz de la pandemia ante la necesidad alimentaria de cada persona con discapacidad, mismo que afectaba su calidad de vida. Y además, pues bueno, están integradas actualmente con 60 miembros activos con diferentes discapacidades y que hoy nos honran y engalanan esta edición del desfile conmemorativo del 21 de mayo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, que se escuche para Gotas de Amor, personas con discapacidad, que dirige María Elena Cano Carrillo. Gracias, madres de familia, gracias por acompañar a sus peques y gracias también por hacer acto de presencia esta mañana tan llena de ilusión, tan llena de alegría, llena de colorido. Una vez más, Córdoba se viste de gala. Recibimos con un fuerte aplauso a los danzoneros del Parque 21 de Mayo, que dirige Adrián Landero Luna. Los danzoneros del Parque 21 de Mayo son una tradición de 28 años, conformado por jóvenes, adultos y adultos mayores. Venga el aplauso para los danzoneros del Parque 21 de Mayo. Toda una tradición en nuestro Parque 21 de Mayo, en nuestro centro histórico, compartiéndonos su alegría y demostrando que la juventud se lleva en el corazón, se lleva en el alma. Que además son toda una tradición y orgullo cordobés, y que jueves a jueves han engalanado la explanada del Parque 21 de Mayo, por supuesto. 2 años por ahí de pausa, por pandemia, sin embargo, siempre motivados, siempre con esa cadencia que nos deleita y que por supuesto es característico de este baile tradicional, el danzón. Y para muestra, basta un botón, es allí lo que ellos saben hacer. El danzón 100% veracruzano y que lo llevara al séptimo arte María Rojo, veracruzana, por cierto, en la película Danzón, filmada 100% en la ciudad y puerto del 4 veces heroico Veracruz. Recibimos también con un fuerte aplauso al Club Gallos de Córdoba, que está dirigido por Herminio Ramón Díaz Chinchabel, y que además el nombre de Gallos de Córdoba se tomó como un homenaje al equipo Gallos de la Tercera División de aquellos años 80. El equipo ha participado en torneos nacionales y estatales, obteniendo el segundo lugar en el Torneo Nacional de Fútbol Down en Cancún, Quintana Roo en 2018 y también en 2019. El segundo lugar en el Torneo Estatal de Veracruz 2018. Y el segundo lugar en el torneo estatal en Poza Rica el pasado mes de marzo.
También invitamos, por supuesto, a todos los chicos que quieran integrarse a este club. Son bienvenidos todos. Se reciben a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual desde los 6 años en adelante. Y cabe mencionar que ellos están entrenando en la cancha de fútbol 7 del Complejo Deportivo Mexicano los días viernes y sábado de 4 a 6 de la tarde. Recibimos también al Centro de Atención Múltiple número 9 de Educación Especial. El CAM número 9, como le conocemos comúnmente, Centro de Atención Múltiple de Educación Especial, que dirige el licenciado Yanel Bravo Velázquez. En este próximo 9 de octubre cumple 40 años de fundada. Actualmente atiende a 100 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, favoreciendo su inclusión social, educativa y familiar. Venga nuestro reconocimiento al Centro de Atención Múltiple número 9 de Educación Especial. Fuerte aplauso, por favor, para estos pequeñines, para sus padres, tutores, quienes están participando y que además, por ahí con este letrero que dice las diferencias nos enriquecen. Sin duda alguna, también una parte importante, pieza fundamental de este desfile conmemorativo del 21 de mayo. Presente siempre en nuestros desfiles, este centro, este camp número 9, siempre ha estado presente con nosotros y hoy no fue la excepción. De verdad, muchísimas gracias, jóvenes. Una fuerte felicitación para sus familiares por estar con nosotros. Libertad, inclusión, tolerancia, igualdad, respeto, empatía, diversidad son algunos de los valores que nosotros debemos fomentar en todos nuestros niños, en todos nuestros adolescentes y, por supuesto, en nuestros jóvenes. Hemos demostrado que sí podemos, así es que continuemos inculcando estos valores en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros niños. México lo requiere y nuestra sociedad lo necesita, así es que por favor sigamos inculcando los valores de igualdad, de empatía, de solidaridad en todos nuestros pequeños. Además ya son 40 años de labor, 40 años de estar preocupados y ocupados en el bienestar de las y los niños, adolescentes y también los adultos que requieren de esta atención especial. Y recibimos con un fuerte aplauso a Frater Caminemos Juntos, bajo la dirección del coordinador Francisco Osorio Ponce, que además les platicamos rápidamente que Frater nació en el año de 1945 en Verdun, Francia, y nuestro fundador fue el padre Henri Francois, inspirado para trabajar hacia las personas con discapacidad sin discriminación alguna, traspasando fronteras, y la madre Cristina McCain trayendo la fraternidad a México y entregándosela al padre Salvador Rivera en el convento de las Carmelitas Descalzas. En Frater Caminemos Juntos, tenemos escuela primaria, secundaria, apoyada por supuesto por la institución de la IBEA. En el mes de decembrinas tienen además clases de manualidades, de piñatas, para el sustento y la economía de todos los hermanos fraternistas. Fomentando valores como la unión, la amistad y la hermandad, Frater Caminemos Juntos. También recibimos, como ellos se lo merecen, con un fuerte y caluroso aplauso a Frater Córdoba AC, 38 años trabajando en favor de la discapacidad. Lo dirige Víctor Cortés y Nora Mirón. Frater Córdoba AC, bienvenidos sean todos ustedes. La belleza de la vida está en ser quien realmente se es y amar a los demás como son. Frater Córdoba AC. Fraternidad cristiana de personas enfermas y o con discapacidad. 38 años trabajando en favor de la discapacidad.
superación personal, integración a la sociedad. Desfila la reina de discapacidad, Nora Primera. Contamos con casa especial para talleres, para capacitación, adheridos a la Frater Nacional. Bienvenidos sean, y aquí tenemos pues, Frater. También tenemos la participación de Ciegos, Fundación Roma AC, bajo la dirección de la licenciada María Magdalena González Ruiz. Y que además esta institución tiene 34 años de servicio a la comunidad de ciegos y débiles visuales. Y este nombre se escogió porque al revés dice amor. Se ha participado, por supuesto, en paralimpiadas estatales, así como federales. Y que en esta ocasión engalanan y nos hacen el honor de tener esta participación valiosa en el desfile conmemorativo del 21 de mayo. Fuerte el aplauso, por favor, para la Fundación Roma, que una vez más nos honra con su presencia. Muchísimas gracias, integrantes de esta fundación. Gracias por estar presentes una vez más con nosotros. Asimismo, recibimos al CECATI número 49, que dirige el ingeniero Juan Bogar Carrillo Ortega. CAED CECATI 49, bachillerato no escolarizado para estudiantes con discapacidad, ubicado en las instalaciones del CECATI 49. Ofrecen estudios de educación media superior a personas con discapacidad sin ningún límite de edad y a su vez capacitación para el trabajo en las áreas de mecánica, confección de prendas, belleza y carpintería. Fuerte el aplauso para CECATI número 49. Además, CAED CECATI 49 fue encabezado por la banda de guerra Alegres Marchando. Fuerte el aplauso, por favor, para CECATI 49 y a su director, ingeniero Juan Bogar Carrillo Ortega. Gracias por estar presentes en este desfile conmemorativo. Hace 201 años que Córdoba se vistió de gloria, un 21 de mayo. Se derrotan a las fuerzas realistas. Córdoba se viste de gala, Córdoba se viste de orgullo para recordar a esos seres, a esos héroes que hace 201 años ofrendaron su vida por la libertad, no solamente de Córdoba, por la libertad no solamente de Veracruz, sino por la libertad de todo nuestro país. Saludo para Pitol. Recibimos a Alcán Rosa María González Meneses. Fuerte el aplauso, por favor, para el CAM Rosa María González Meneses, que dirige la licenciada Marta Laura Martínez Ortega. Acompaña la Marching Band Mustang. Centro de Atención Múltiple Rosa María González Meneses, que dirige la licenciada Marta Laura Martínez Ortega, y que ahora aquí pasa ante el estrado de honor nuestro lábaro patrio,
y que recibe el saludo de nuestras autoridades. Desde 1971 fue oficialmente declarada la primera escuela de educación especial en el estado de Veracruz y la sexta a nivel nacional. Atiende a personas con discapacidad severa y múltiple desde los 40 días de nacidos hasta los 25 años de edad. Nuestro mayor reconocimiento y gratitud también a los padres de familia que están ahí al pie para el mejor desarrollo y desenvolvimiento de sus pequeños, por no abandonarlos y por supuesto por brindarles todo el apoyo en todo momento. Fuerte aplauso, por favor, para la participación de nuestros amigos de CAM Rosa María González Meneses. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir al Jardín de Niños Juana Asbaje y Ramírez, bajo la dirección de la maestra Marisol Díaz García. Este nombre de la escuela es en honor a la poetisa más grande de México, a Sor Juana Inés de la Cruz, quien su nombre de pila es Juana de Asbaje y Ramírez. La escuela además ha tenido logros gracias al apoyo del municipio y el trabajo duro de los padres de familia, quienes han sacado a flote esta escuela. Fuerte el aplauso para estos pequeñines que se presentan en este desfile del 21 de mayo. Vean nada más con qué alegría esos chiquitines vienen desfilando por estas principales calles. Gracias, de verdad, mamás, gracias por acompañar a sus pequeñines en este desfile y nos contagian con este colorido y con su alegría y sabor. Muchísimas gracias, niños. Gracias por impregnarnos de su alegría. Juana de Asbaje y Ramírez, conocida como la décima musa. Recibimos a la primaria Icatec, Icatec Primaria, que también nos engalana esta mañana. El Icatec, toda una tradición en nuestra ciudad. Saludo al profesor Diego, una vez más aquí presente. Y qué mejor que escuchar a la banda del Icatec entonando el himno a la alegría. La primaria de Icatec entonando el himno a la alegría con su letrero de paz, que es exactamente lo que todos estamos queriendo a nivel mundial en estos momentos tan cruciales de nuestra historia. Más para allá, por favor. No salimos de una pandemia, estamos entrando. Que cabe mencionar que el Colegio Simón Bolívar también ahora forma parte justamente del Icatec, esta escuela emblema del municipio de Córdoba, y que además ya cuenta con este nivel educativo, educación primaria. Los invitamos nuevamente, por favor, para que por ahí en redes sociales nos hagan el honor de compartir la transmisión en vivo del desfile del 21 de mayo. De esta forma podemos llegar a más personas, recuperando esta tradición, este desfile que además nos visitan personas de otros municipios para poder disfrutar y deleitarse con la participación de las diferentes escuelas
que conforman los pelotones de este desfile en conmemoración de la batalla heroica, la de heroica defensa del 21 de mayo aquí en Córdoba, Veracruz. Todo comenzó un 15 de mayo de 1821 y concluye el 21 de ese mismo mes, cuando Córdoba se viste de gala y derrota a las fuerzas realistas del general Hevia, comandados en Córdoba por el amateco Pascual de los Santos. Y es aquí precisamente donde inicia el fin de esta guerra de 11 años de lucha por la libertad, 11 años en que México se dobló, se pandeó, pero nunca se derrotó, jamás se vio de rodillas por los hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la libertad de nuestro país. Recibimos con un fuerte aplauso a la compañía de artes Ollin Yolitzli, del movimiento antorchista, bajo la dirección de Rafael Isidro Ramos y Esmeralda Hernández Hernández, con una trayectoria de más de 18 años del movimiento antorchista, en la cual se promueve y desarrolla la cultura en niños, jóvenes y adultos, participando en concursos regionales, estatales y nacionales, obteniendo los primeros lugares con hijos de obreros y campesinos. El objetivo de esta compañía es llevar el arte y la cultura al pueblo trabajador. Y Edith, hay que hacer énfasis en esta vistosidad de los trajes con los cuales se engalana nuestra ciudad. Mira nada más qué belleza, la belleza de los trajes, pero todavía más la belleza de las mujeres de nuestra región. Córdoba, cuna de hombres valientes y mujeres hermosas, y para muestra basta un botón, y vean ustedes con qué galanura visten estos trajes típicos, esos trajes regionales de nuestro país. Y que además con eso también queda muy en claro la belleza de la cultura y por supuesto la gran riqueza que tenemos en México de las culturas, desde el norte hasta el sur de nuestro país. Y que esta varía enaltece y enorgullece a todos los mexicanos. Muchas gracias, gracias y felicitaciones por engalanarnos con todo este folclor, con todo este colorido, con toda esta belleza que ustedes nos tienen preparada. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y recibimos a la escuela secundaria número 2. Jorge Cuesta Portepetit, enclavada en la colonia Los Filtros de nuestra ciudad de Córdoba, Veracruz. Fuerte el aplauso para recibir a la secundaria general número 2, Jorge Cuesta Portepetit, dirigida por el maestro Marco Tulio Sánchez Domínguez. La escuela fue fundada hace 47 años y lleva el nombre de un escritor y poeta cordobés, Jorge Cuesta Portepetit, el cual formó parte de un grupo de escritores y poetas, los contemporáneos, quienes lo bautizaron con el nombre de El Alquimista. Jorge Cuesta Portepetit, escuela secundaria general número 2, enclavada en la colonia Los Filtros. Y aquí está su banda de guerra, dirigida por el maestro Antonino, a quien le brindamos un fuerte aplauso, profesor Antonino. Felicidades, siempre presente en los mejores eventos. Y que además encabezan la participación de este nivel educativo que ya es el nivel secundaria y con la cual tendremos la participación de diferentes escuelas de este municipio. Muchas felicidades, jóvenes. De verdad, gracias por estar presentes una vez más en este desfile conmemorativo. También recibimos al personal docente y al personal administrativo de esta noble institución. Muchas gracias. Gracias por estar una vez más, profesores. Es un placer saludarles. Gracias por hacer eco en ustedes la invitación para conmemorar esta mañana llena de sol, pero también llena de colorido y aún más llena de belleza y de galanura
de las mujeres y hombres cordobeses y de la región. Gracias por estar presentes esta mañana calurosa en este recinto, en la majestuosidad de este nuestro centro histórico, un palacio principal revestido con 21 arcos en memoria de esta fiesta, de esta gesta que nosotros estamos recordando. Recibimos también a la Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero. Bajo la dirección del profesor Carlos Abraham Abelizapa Zurita. Esta telesecundaria se fundó en el año de 1988 en la localidad del Porvenir, dando respuesta a la demanda educativa que en ese momento tenía toda la región. Al día de hoy cuenta con una matrícula de más de 240 alumnos distribuidos en 10 grupos de trabajo. Además, se caracteriza por contar con una matrícula de 10 alumnos con diferentes barreras de aprendizaje y participación. Se encuentran distribuidos en los 3 grados durante el ciclo escolar 2022-2021 y la institución ha participado en actos cívicos, culturales y deportivos, demostrando a su alumnado, personal docente y padres de familia un compromiso claro con nuestro municipio. Fuerte el aplauso para los tiburones. Que en esta fecha justamente Córdoba defiende la libertad, Córdoba defiende la patria. Cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados que hoy conforman nuestro territorio nacional, 32 estados y nuestra capital son testigos fieles a lo largo y ancho, desde el río Bravo hasta los Usumacinta, desde el Golfo hasta el Pacífico. Más de 120 millones de mexicanos hoy nos sentimos felices, alegres y contentos por tener toda esta lista de hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la libertad de nuestro país. La Guerra de Independencia, 1810-1821, Segunda Guerra de Independencia, fue en la época de Reforma con el licenciado Benito Juárez, Pablo Benito Juárez García, que la defiende en contra de los franceses. En las lomas de Huilango, Huilango, que significa lugar donde abundan las palomas, es allí donde se funda la ciudad de los 30 caballeros, Córdoba, Veracruz, y es aquí también donde se firma el Tratado de Córdoba por el último virrey Juan O'Donoghue y el general Agustín de Iturbide. Aquí se desató el nudo sin romperlo, como quedó escrito con letras de oro, como quedó grabado en la mente, en la memoria de todos los mexicanos. Es aquí donde se firma el Tratado de Córdoba y con ello da inicio lo que hoy conocemos como nuestra República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial de nuestro territorio nacional. Cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 estados y nuestra capital conforman lo que es nuestro territorio. Veracruz, 212 municipios. Y por cierto, nuestra catedral, luciendo las torres más altas de cualquier catedral en el estado de Veracruz.
Nos sentimos orgullosos de tener un centro histórico como muy pocos municipios en nuestro territorio veracruzano. Una ciudad abrazada a la usanza española, con sus calles y sus avenidas y su centro histórico majestuoso con sus portales. En un inicio tenía 21 palmeras para recordar la gesta heroica del 21 de mayo, como lo es también nuestro Palacio Municipal, que tiene 21 arcos. Recibimos con un fuerte aplauso. Esta escuela se fundó en el año 1990, utilizando instalaciones de la Escuela para Trabajadores hasta la fecha. A los 15 años de fundada, se le asignó el nombre de Otón Arronis Báez, por el distinguido escritor y fundador del periódico cordobés de adopción. En el 2005 se realiza el escudo de la institución que la representa y han participado en actos cívicos, homenajes, desfiles y concursos sociales de todo tipo y de todas las escuelas generales. Es la ventana a este zócalo de la ciudad. Por la profesora Lourdes, conocida comúnmente como Miss Lulú, de verdad es un honor recibirlos a ustedes, Escuela Secundaria General número 4, enclavada en la Colonia México. Bienvenidos sean, jóvenes cordobeses, banda de guerra, Escuela Secundaria General número 4. Fuerte el aplauso para su banda de guerra de esta escuela secundaria enclavada en lo que es la Colonia México, Secundaria General número 4, Otón Arronis Báez. Y haciendo acto de presencia la profesora Lourdes, directora de esta institución educativa, y su personal docente. Profesora Lulú, profesora Rosalba, un placer saludarles. Gracias por estar presentes. Mañana, nuestra águila real devorando a una serpiente en lo que fue el signo donde se debía de fundar la lo que hoy en día es la Ciudad de México. Tres colores conforman nuestra bandera. La bandera trigarante, la bandera que surge en 1821. En Iguala, Guerrero, un 24 de febrero de 1821. Y hablando de Iguala, Guerrero, se presenta con nosotros la Escuela Secundaria de Bachilleres Vicente Guerrero. Vicente Guerrero Saldaña es el nombre completo de este prócer de la independencia de México. Esta escuela está enclavada aquí en la calle 2, pleno centro de la ciudad, Escuela Secundaria Vicente Guerrero. Bajo la dirección de la licenciada María Elena García Juárez, se funda en 1976 y está próxima a cumplir ya sus 50 años. Es la escuela encargada de formar y preparar alumnos con una educación integral, destacada en la participación en las Olimpiadas del Conocimiento y Juegos Deportivos de Fútbol y Voleibol. Orgullosamente, cuentan además con banda de guerra musical, los Bulls Marching Band, que se ha representado dentro y fuera del estado, y actualmente también están invitados a participar en el Carnaval de Veracruz por tercer año consecutivo. Entonces serán dignos representantes de nuestra ciudad allá en el puerto de Veracruz en el Carnaval próximo a celebrarse en el mes de julio. Por pandemia se tuvo que mover la fecha. Sabemos que debe celebrarse entre febrero o a veces marzo, según la Semana Santa, pero ahora será en julio y ahí estarán presentes precisamente esta banda musical de la Escuela Vicente Guerrero, quien destaca su participación, este prócer de independencia, de 1800, prócer de independencia, Vicente Guerrero Saldaña.
Recibimos con un fuerte aplauso justo a los Bulls Marching Band de la secundaria particular Vicente Guerrero. Alegría, entusiasmo y juventud es los que nos vienen regando por estas calles. Esta Marching Band Bulls de la escuela secundaria Vicente Guerrero. Escuela secundaria y de bachillerato y de bachilleres Vicente Guerrero. Saluda. Nuestro pabellón tricolor es portado con gallardía y valentía por estos jóvenes estudiantes. Hoy estudiantes, mañana profesionistas. Hoy dando como estudiantes, mañana estarán siendo profesionistas. Recibimos con servicio de la sociedad de Córdoba y la región. UGMEX presente en este nuestro desfile conmemorativo del 21 de mayo, 201 años hace ya que Córdoba se vistió de gloria, Córdoba se vistió de valentía, pundonor y honor, y defiende no solamente nuestro territorio cordobés, sino toda una nación representada por esos hombres valientes que nos dieron patria y libertad. UGMEX presente una vez más en este desfile conmemorativo. A esta institución educativa la dirige el doctor Emilio Antonio Chávez Núñez. Escuchemos a su Marching Band. Con la tapa y el sol.
recibimos también, además de su lábaro patrio, a este cuerpo colegiado de profesores que integran la plantilla de docentes de la UGMEX. Presentando sus diversas carreras, saludo para la profesora Daniela, locutora también y docente de esta institución, pedagogía, psicología, contaduría, administración, arquitectura, lenguas y todas sus paraescolares que también presentan danza folclórica, en fin, la UGM es las opciones más que tiene la juventud cordobesa para continuar sus estudios, bachillerato general, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Una opción más para que nuestros jóvenes continúen sus estudios en nuestra ciudad, en nuestra región, y así sigamos construyendo el México que nos heredaron, el México que nos dejaron todos estos héroes. Hemos demostrado que nos pandeamos, pero que no nos doblamos y que estamos de pie, que los ventarrones nos arandean, pero no nos tiran, no nos tumban. Y aquí estamos, después de 2 años de pandemia, aquí están nuestros jóvenes luciendo sus uniformes a lo largo y ancho de esta nuestras calles principales de la ciudad. Y aquí estamos, jóvenes, y aquí estamos, sociedad cordobesa, demostrándole al mundo entero que seguimos de pie, que seguimos en pie de lucha, que seguimos construyendo nuestro futuro. No es un futuro lejano, es un futuro que ya lo estamos forjando desde este presente, un presente muy cierto. El traje más hermoso de todos los trajes que puedan existir en nuestro país, el traje de la jarocha, el traje de la jarocha, uno de los trajes más hermosos y más emblemáticos que le han dado la vuelta al mundo, demostrando parte de nuestra cultura, 72 etnias, 56 lenguas indígenas que todavía se hablan en nuestro territorio nacional. Nos sentimos orgullosos de toda esta riqueza, de toda esta diversidad cultural. Y por si fuera poco, tenemos 3 bellezas, 3 mujeres que han sido Miss Universo. La última fue el año pasado, nada más para demostrar al mundo de toda la belleza de la mujer mexicana. Y aquí tenemos las distintas evoluciones que nos presenta esta casa de estudios. Diferentes disciplinas, diferentes actividades deportivas. Hay que recordar que lo mejor para la juventud es hacer deporte, mantenerse sanos, activos. Jóvenes, nos hacen sentir orgullosos de la juventud cordobesa, nos hacen sentir orgullosos de la juventud veracruzana. Sin duda alguna un desfile que
se caracteriza por la alegría, la cultura, la historia y la participación de la juventud cordobesa. Damos la bienvenida al CONALEP Córdoba 338, bajo la dirección del doctor César Sánchez Martínez. Agradecer, por supuesto, a todos los maestros, directores de las diferentes instituciones educativas por haberse sumado a este evento, por haberse sumado al regreso del desfile conmemorativo de la defensa heroica del 21 de mayo, con el cual además también renace la alegría en nuestro municipio. Fuerte el aplauso para el CONALEP Córdoba 338. Fuerte el aplauso, por favor, para esta institución educativa, CONALEP. Vestida con todos los verdes posibles que pueda soñar un pintor, le dio Veracruz su apellido por gracia de Dios. Así dice la letra del poeta, del maestro Guízar, cuando se la dedicó a Córdoba. Cordobesa inicia con estas bellas frases que efectivamente son muy ciertas. Vestida con todos los verdes posibles. Córdoba la bella, Córdoba la hermosa, Córdoba que está renaciendo. Y una vez más, los jóvenes, hombres y mujeres, se presentan en este desfile conmemorativo de la heroica, heroica ciudad de los 30 caballeros, fundada en 1618. Nombrada ciudad en 1630 y hoy de las pocas ciudades que llevan el título de heroica. Y heroica por su gente, heroica por su pasado, pero también heroica por su presente. Porque ustedes jóvenes hacen renacer la esperanza, hacen que nosotros tengamos fe y esperanza en nuestra sociedad cordobesa. Hoy estudiantes, mañana profesionistas. Hoy desfilando por estas calles, mañana construyendo poco a poco. Recibimos a nuestro labro patrio, la vuelta de COBEB 12. Bajo la dirección del licenciado Marco Antonio Jaca Cruz, este plantel que lleva el nombre del doctor Enrique Herrera Moreno. Hacíame un hermoso sol.
ciudad llena de esperanza. Plantel número 12, a quienes también por supuesto le debemos todo lo que podemos saber, el desarrollo que llegamos a tener como profesionistas, pilares fundamentales de la educación de las y los cordobeses. Córdoba, sabia tradición, mi Córdoba cobijada por grandes montañas se despierta, renaciendo está. Entonces, evoluciones con estos colores que nos recuerdan que hay vida, que hay esperanza, que hay fe, que nos hacen creer en los jóvenes. Nuestra ciudad de los 30 caballeros ha tenido presencia en muchas ocasiones en la historia de nuestro país. Aquí se promulga la constitución que actualmente nos rige. Se promulgó en 1917. Aquí se firmó el Tratado de Córdoba. Por muchos años fue llamada llave del sureste de nuestra ciudad, por muchísimos años, por el comercio no solamente local, sino regional y nacional. Recibimos a la sede secundaria de la Técnica 70 UPAP, así como a bachilleres de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, bajo la dirección de la licenciada Aide Torres Cabrera. Además, cabe mencionar que la UPAP fue creada para solventar el rezago educativo en el estado de Veracruz. Y va enfocada a personas mayores de edad, trabajadores y todo aquel que no pudo estudiar entre semana, dándoles la oportunidad de asistir sábados o domingos. Además, pueden así culminar su educación media superior, como bien comentaba, medio educativo. Y por supuesto, el crecimiento profesional. No hay pretexto, jóvenes, no hay pretexto para no estudiar, no hay pretexto para construir. Vamos a sumar. Nunca más restar. Vamos a multiplicar, nunca más a dividir. Recibimos al telebachillerato Agustín Millán, telebachillerato enclavado en esta comunidad de Agustín Millán, y ellos hacen acto de presencia una vez más en este nuestro desfile conmemorativo. Muchísimas gracias, jóvenes de Agustín Millán, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y muchas felicidades. Y ánimo, jóvenes, son ustedes el futuro y la esperanza de nuestro país. Una de las instituciones educativas más nuevas del municipio, fundándose en el 2018 y egresando su segunda generación este año con 120 alumnos en su plantilla. Con ellos va el joven Ángel de Jesús Crescencio López, campeón de box estatal en 70 municipio. Ángel de Jesús Crescencio López, campeón de box estatal en los 71 kilos. Y que además, maestro, también cabe resaltar que han participado en los juegos CONADEMS de Veracruz 2021. Recibimos también al Instituto de Belleza Adelante, Nueva Imagen. Instituto de Belleza Adelante, Nueva Imagen, que es dirigida por Marisela Castro Chávez.
imparten la carrera técnica en estilismo, cuenta con acreditación ante la SEP, imparten clases en sistema escolarizado discontinuo, sabatino y dominical. Instituto de Belleza Adelante, nueva imagen. Muchísimas gracias, señoritas, gracias por compartirnos esta mañana parte de todo lo que ustedes realizan en sus aulas, como lo es este Instituto de Belleza Adelante, nueva imagen, con clave otorgada por la Secretaría de Educación Pública, Estilismo y Bienestar Personal. Adelante, nueva imagen. El Instituto Adelante Nueva Imagen además brinda la oportunidad a todas las personas de aprender simplemente pues, todo lo referente a la imagen, sin importar edad. Aquí lo importante es aprender a ser cada vez mejor y por supuesto mejores profesionistas. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes de la escuela o del Instituto Adelante Nueva Imagen. Saludo a su directora Marisela Castro Chávez, quien encabeza este desfile en su pelotón. Instituto de Belleza Adelante Nueva Imagen, imparte la carrera técnica en estilismo, cuenta con acreditación ante la SEP e imparten clases en sistema escolarizado, discontinuo, sabatino y dominical. Gracias, señoritas, por su participación. Córdoba se vestía de valentía, derrotando al ejército de las fuerzas realistas y vistiéndose de gloria. Recibimos al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 47. El famosísimo Cebetis número 47, lo recibimos con un fuerte aplauso. Belleza, juventud, colorido, alegría, todo esto se ha reunido aquí en estas para todos los hombres y mujeres, niños y niñas, profesores, profesoras, directores, directoras que han hecho posible este nuestro desfile después de 2 años de ausencia, después de 2 años de pandemia. Hoy estamos de regreso, más felices, más activos, más felices que nunca. Pero también, sobre todo, más conscientes de muchísimas cosas, de valores, como lo es la vida, como lo es la solidaridad, la justicia, la empatía. Jóvenes que están en esta mañana engalanándonos, muchísimas gracias por participar. Son ya 201 años que Córdoba se viste de gloria. Gracias a esta gesta heroica, hoy nuestra ciudad es llamada Heroica Ciudad de los 30 Caballeros, Córdoba, Veracruz, México, uno de los grandes municipios y de las más grandes ciudades de nuestro estado. Jalapa, la capital del estado. Veracruz, Puerto. Coatzacoalcos y Coatzacoalcos son reconocidas como las 4 ciudades más grandes de este nuestro estado de Veracruz, que cuenta con 212 municipios. Y Córdoba es cabecera municipal, precisamente por su café, sino también de su cultura, por su belleza, por su valentía, por el deporte, las artes, la música,
el Señor. Córdoba es siempre punto de referencia cuando hablamos de modernidad, cuando hablamos de valentía. Córdoba siempre será punto de referencia, porque Córdoba lo está formando su gente, su juventud, sus mujeres y sus hombres, que siempre han estado presentes en la historia de nuestro país. Una historia que está fraguado con muchísimos acontecimientos que han marcado no solamente las páginas del libro de la historia, sino también ha marcado la vida de cada uno de nuestros habitantes. El CEBETIS 47, que además pertenece a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, cuenta con educación especial. Da la apertura a las y los cordobeses que tienen alguna capacidad diferente y que requieren de ese tipo de educación. El CEBETIS 47 brinda justamente la adaptación de su educación para el desarrollo de toda la ciudadanía. Y además este CEBETIS nos ha representado a nivel internacional en mecatrónica, ha tenido muy buenos resultados y nos ha traído muy buenos dividendos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como bien lo dice usted, maestro, a nivel estatal, nacional e internacional. Vaya nuestro reconocimiento para esta casa de estudios, CEBETIS número 47, siempre, siempre presente en esta excepción. Así es que jóvenes, muchísimas gracias por hacer eco a la invitación de nuestras autoridades para engalanar este desfile. Muchísimas gracias, de verdad, es un honor para nosotros contar con una institución de la envergadura de ustedes, CEBETIS número 47, y recibimos también a la Escuela de Enfermería de la Ciudad de Córdoba, Escuela de Enfermería de nuestra ciudad. Bajo la dirección de la enfermera Carmina Sosol Peralta, trabajando desde el 1 de septiembre de 1993 por necesidades de la comunidad cordobesa, dando oportunidad a cientos de alumnos a ingresar como profesionales de la salud, teniendo además campos en el IMSS, la Secretaría de Salud, así como en hospitales particulares, siendo ya casi 3 décadas y con 26 generaciones de egresados y una antigüedad de 29 años al servicio de la educación y de la salud. Recibimos a nuestro lábaro patrio portado con muchísima belleza por estas enfermeras que próximamente estarán brindando sus servicios a todos aquellos que lo requieran. Son ya casi 20 años de esta institución, son ya casi 20 años casi, ya casi 30 de esta institución aquí en Córdoba. Muy bien, muchas felicidades, gracias. Casi 30 años ya de estar para todo aquel enfermo. Sonrientes, alegres, como debe de ser. La vida continúa, la vida sigue y ustedes son las defensoras de ella. Una de las profesiones más loables y más nobles, y de la cual además tenemos tanto que agradecer, puesto en el momento más difícil para toda la ciudadanía, siempre estará ahí una enfermera, un enfermero presente, apoyar en el bienestar y en la estabilidad de cada uno de los pacientes. Así es, y además una profesión de mucho sacrificio. No hay vida social para ellas, no hay fiestas, no hay aniversarios, no hay cumpleaños, no hay nada, porque ellas, primero es su profesión, primero es el servicio para todos los que la necesitan. Gracias, señoritas, gracias por elegir esta profesión, que en ustedes no es una profesión, en ustedes es una vocación, vocación de servicio. Gracias, de verdad, y qué bueno que se presentan esta mañana con nosotros. Recibimos al Instituto Santos Antonio, dirigido por el profesor Antonio Feliciano García. Esa escuela que además fue fundada un 1 de septiembre de 1997, apoyarlos en la modalidad del sistema abierto y escolarizado. Las bastoneras de esta institución, de este Instituto Santos Antonio,
presentes, por supuesto, en el desfile, del tradicional desfile del 21 de mayo. Muy bien, jóvenes, muy bien. Que se escuchen esos gritos de su institución educativa. Desfile. Vamos a recibir también a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAV. En su área de psicología y psicopedagogía. La UPAV fue creada para solventar el retraso educativo, principalmente mayores de edad, brindando el servicio los días sábados y domingos, lo cual permite a la ciudadanía un mejor y mayor grado de oportunidad a la inclusión de la licenciatura. Personal docente, personal administrativo de esta institución educativa. Gracias, profesores. La ofrece para toda la juventud de Córdoba y de la región. Agradecer, por supuesto, a la licenciada Verónica Sánchez Ramos y al coordinador Omar Bautista Méndez por impulsar a todo el plantel estudiantil y, por supuesto, también a todos los maestros a participar dentro de este desfile conmemorativo del 21 de mayo. Gracias por hacer renacer la alegría aquí en Córdoba, Veracruz. Donde destaca el cura Miguel Hidalgo y todos aquellos hombres como doña Josefa Ortiz de Domínguez, el mismísimo señor Domínguez, de 1811 a 1815, segunda etapa de nuestra lucha por la independencia, donde destaca el siervo de la nación José María Morelos y Pavón. De 1815 a 1820 destaca la participación de Vicente Guerrero Saldaña por el sur del país, y en 1821 es el año en el que va a culminar esta lucha, 11 años después. Inicia un 24 de febrero con la firma del Plan de Iguala, posteriormente la firma del Tratado de Córdoba y por último la entrada triunfante de Agustín de Iturbide en la Ciudad de México, y con ello culmina la lucha por la independencia. Agustín de Iturbide entra triunfante el 27 de septiembre de 1821 y con ello se declara la independencia y la libertad de nuestro territorio nacional. Defender este territorio del cual hoy nosotros gozamos. Posteriormente hay una segunda guerra que es justamente la guerra de reforma, en la cual Francia se quería adueñar de nuestro territorio. Pero Benito Juárez García defiende con honor a este nuestro territorio nacional. Viene una revolución posterior en 1900. Nunca más estaremos divididos. Vamos a sumar, no a dividir. Debemos de unir nuestros esfuerzos. Debemos de luchar hombro con hombro por el bien de nuestro país, por el bien de la juventud, por el bien de la niñez, por el bien de todos nosotros, porque nos merecemos una vida digna, nos merecemos un territorio nacional libre y soberano. Acompañando a la UPAV en la parte musical, la Batuyanga, de Yanga, Veracruz. Primer pueblo libre de la esclavitud en América. Orgullosamente, por supuesto, de
nuestro bello estado de Veracruz, haciendo historia a nivel mundial. Así es, el municipio de Yanga, Herrera, Córdoba, 1. Bajo la dirección del licenciado Jesús López Amador, 1, Córdoba. Cuenta con licenciaturas en enfermería, derecho, administración, psicología, pedagogía, con 1 año y 6 meses en la ciudad, con origen en Morelia, Michoacán. Ellos son la Universidad Nacional Obrera, 1. Recordarles, por supuesto, que pueden revivir la magia y la alegría de este desfile conmemorativo de la Defensa Heroica de Córdoba a través de nuestras redes sociales, la transmisión en vivo que estamos realizando en la página del Honorable Ayuntamiento de Córdoba. Invitarlos también para seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter, Facebook. Por supuesto, también ahí podrán ustedes enterarse de cada una de las actividades y avisos que el ayuntamiento da a conocer a la ciudadanía. Recibamos a nuestro lábaro patrio. Universidad Tecnológica del... Creada el 1 de septiembre del 2004 como institución pública de educación superior, con carácter de organismo público descentralizado del gobierno del estado, demanda por jóvenes que desean ingresar a Naumentrian, desarrollo de negocios, tecnologías de la información, mecatrónica, mecánica automotriz, energías renovables, nanotecnología, agricultura sustentable, procesos alimentarios, gestión integral de riesgo. Además, han obtenido grandes logros académicos, como una acreditación internacional con el proyecto Funcionalización de desechos agroindustriales de la región en forma de pellets. Esta ocasión bajo la dirección del maestro Juan Manuel Arzola Castro. Yanga, precisamente, que realizaban en el camino real Veracruz, Orizaba, México, obligaron a los españoles a fundar una población en el sitio de los esclavos a fin de proteger a los súbditos fieles y a los intereses reales, y eligieron un lugar llamado Huilango, que significa lugar donde abundan las palomas. Pendencia, en 1821, los cordobeses hicieron resistencia a las fuerzas. Se reúnen aquí en Córdoba Nacional. Córdoba presente en la historia veracruzana. Córdoba presente, presentan el arte y las letras a nivel nacional e internacional. También agradecemos la participación de la Universidad Politécnica de Huatusco,
bajo la dirección del maestro Eric Sánchez Ibáñez. Es la única universidad politécnica en el estado de Veracruz y cuenta con 3 campus: Chocamán, Nuez y Tihuatlán. Universidad UEM Plantel Córdoba. Gracias por su presencia, Universidad UEM Plantel Córdoba. Se establece en la zona de las altas montañas en el 2018. Durante ese tiempo, consolidándose como una institución comprometida con la educación, apoyando a sus estudiantes a cumplir sus sueños y metas durante más de 3 años. Actualmente cuenta con una oferta educativa con validez federal, de nivel licenciatura hasta posgrados. Universidad UEM Plantel Córdoba, dirigida por la maestra Mira Reyes Córdoba. Y ahora recibimos a la institución Escuela Adolfo López Mateos y su monumental banda, conocida comúnmente como Escuela Icatec. Con 29 años ya de su fundación, además la Marching Band, han logrado distintos logros en eventos culturales y concursos a nivel nacional, estatal y por supuesto a nivel local. Una de las Marching Bands más representativas, icónicas y preferidas por todos, por supuesto la Marching Band de los Leones. Además de que nos han representado en diversos eventos a nivel nacional, en diferentes estados. Y por supuesto también nos han representado en el Carnaval de Veracruz. Leones del Icatec. Otro de los grandes orgullos cordobeses, justamente esta Marching Band, que como bien lo comenta maestro, ha tenido participación en los eventos más importantes, no solamente del estado, sino también del país. Presentes en el desfile del 5 de mayo allá en Puebla, un desfile también muy conmemorativo. Y hoy estrenando uniforme, por lo que veo, estrenando uniforme la banda Leones del Icatec. Fuerte el aplauso para recibir a los Leones del Icatec.
Un saludo para Maguito, que aquí se encuentra en esta banda, Margarita Aurora. Felicidades, ejecutando magistralmente el instrumento musical. Ellos son los patos, leones de Legatec Marching Band. Recibamos a nuestro Álvaro Patrio, que viene escoltado por los mejores estudiantes de esta escuela, ICATEC. Ahora recibimos también a John Tricolor. El ICATEC, que además suma esta pasarela internacional que se presentan en este desfile conmemorativo de la defensa de Córdoba, esta batalla del 21 de mayo. Promoviendo la paz a nivel mundial, su banda de música entonándonos el himno a la alegría, es un himno de paz, que es exactamente lo que todos los jóvenes y toda la sociedad en el mundo entero está deseando: que se termine la guerra, que haya cordura, que haya justicia. Pero también llena de entusiasmo, llena de mucho sol, pero también llena de mucha alegría, de mucha belleza, de mucho pundonor, candor, valentía, belleza. Todo junto, aquí todo reunido, esta mañana del 21 de mayo de 2022, madrugada del 21 de mayo de 1821. Mañana, justamente, faltando 6 minutos para las 12 del 21 de mayo del 2022, ustedes jóvenes, ustedes sociedad cordobesa, que se han reunido para recordar a todos aquellos héroes que nos dieron patria y libertad, hombres y mujeres valientes que ofrendaron su vida para que nosotros tengamos y gocemos precisamente de libertad, de igualdad y de todo esto que nosotros, que nuestra tierra nos ofrece, un suelo benigno, un territorio 100% favorable para todos nosotros. Recibimos también al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, bajo la dirección del segundo oficial, el licenciado Raúl Ramírez Rojas. Esta institución fue fundada el 9 de julio de 1938 por 12 jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina
perteneciente a la máxima casa de estudios de México, la UNAM, con la finalidad de formar niños y jóvenes de manera integral a través de una disciplina militar, un entrenamiento deportivo y la formación académica, buscando siempre la superación personal y de manera colectiva la grandeza de la patria. Y veamos ahora parte de lo que ellos saben hacer en estas evoluciones aquí frente a este estrado, frente a esta explanada. Se presentan para mostrarnos lo mejor que ellos saben hacer, sus evoluciones, y nosotros atentos para brindarles un fuerte aplauso una vez que la hayan ejecutado con maestría. Patria, honor y fuerza. Ellos son el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Muchas felicidades, jóvenes. Muchas felicidades. Continúen ustedes realizando este tipo de actividades que es para mantenernos activos. Recibimos también a Tiburones Marching Band, actitud, disciplina, práctica. Disfruta tus sueños y baila con ellos. Recuerda que cuando bailas puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. Tiburones Marching Band, presente en este desfile conmemorativo del 21 de mayo. Un fuerte aplauso también para esas pequeñinas que engalanan y que llenan de ternura con su participación en este desfile conmemorativo del 21 de mayo, esta defensa heroica de nuestra ciudad. Club Troyanas y Troyanos de Voleibol, que dirige el profesor Carlos Enrique Ortiz Limón. Club Troyanas y Troyanos de Voleibol. Los troyanos son guerreros que pelearon contra los espartanos en épocas atrás. Siempre hemos peleado por vencer a nuestros contrincantes. Troyanos. Y recibimos con un fuerte aplauso a la banda musical infantil y juvenil Mustang Marching Band, bajo la dirección de Carlos Alberto Castro Olmos. Esta banda musical que dio sus inicios en septiembre del 2019 en esta bella ciudad y estuvo inactiva durante el 2020 y 2021 debido a la pandemia, pero este año vuelven con este proyecto musical, siendo este su primer desfile. Muchas gracias, gracias por participar esta mañana llena de sol, pero también lo sigo repitiendo y no me cansaré de decirlo, llena de alegría.
una mañana llena de sol, pero también llena de vida, llena de belleza, llena de valentía, pero sobre todo llena de muchísima juventud por parte de ustedes que han hecho posible este evento. Recibimos también a la Marching Band Dioses Aztecas de Córdoba, Veracruz. Bajo la dirección de José Alberto Castro, la Marching Band Independiente fue creada en esta ciudad y el nombre nace de buscar algo que les identifique con las raíces mexicanas. Ellos son Dioses Aztecas, Marching Band. Azteca, que significa guerrero. Así es que aquí tenemos guerreros en la Dioses Aztecas, Marching Band. Recibimos a la banda musical Guerreros de Paso del Macho, que dirige Juan Manuel Alarcón Munguía. Banda musical Guerreros de Paso del Macho. Y de esta forma se culmina este desfile conmemorativo por la heroica defensa de nuestra ciudad. El desfile del 21 de mayo, con la participación de la banda musical Guerreros de Paso del Macho, bajo la dirección de Juan Manuel Alarcón Munguía. Ha sido un honor para un servidor, Edith. Muchísimas gracias por compartir créditos esta mañana. Gracias de verdad y es un placer haber estado contigo. Honor y placer, maestro, de verdad, qué gusto y qué deleite el poder acompañarle, maestro Román. Lo repito nuevamente, por quien no escuchó, toda una institución en la ciudad, no solamente por toda su trayectoria académica, sino también por el llevar de manera majestuosa los actos y, por supuesto, también este desfile, desfile que además es un emblema de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes. Gracias, Edith, gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, que pasen todos muy buenos días. Hasta la próxima. Gracias.